Muy buenas a todos, carpianos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca el especial Halloween 2016. En él recomendaré algunas películas que se pueden ver la noche de Halloween. Algunas películas seguro que las conocéis de sobra, pero al ser el primer especial quería tirar más de clásicos que de películas actuales. Si veis alguna película de las que recomiendo en este vídeo, por favor ponedlo en comentarios. ¡Comenzamos! Halloween. Vamos a comenzar con una de las películas más terroríficas de la historia. Se trata de El Exorcista, la adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión demoníaca, decide practicar un exorcismo. Seguramente, como he dicho, es la película más popular en cuanto a películas de posesiones y luego ha tenido muchas copias, pero nunca han llegado a su nivel. ¿Qué sería de Halloween sin la visita de Michael Myers? Está claro que en cada maratón de Halloween debe aparecer por lo menos una o dos películas de esta saga. Yo no voy a recomendar la original porque es lo típico y la que todo el mundo recomienda. Sin embargo, sí voy a recomendar dos de toda la saga completa. La primera recomendación es Halloween 2. El psicópata Michael Myers sigue vivo y vuelve a ponerse en acción. Ahora se dirige a un pequeño hospital donde se encuentra Laurie Strode, la única víctima que logró sobrevivir a su ataque. Mientras tanto, el Dr. Loomis sigue buscando a ese sanguinario paciente. La segunda que voy a recomendar de esta saga es Halloween el origen, de Rob Zombie. Después de estar recluido durante 17 años en una institución mental y tratado por el doctor Samuel Loomis, el perturbado Michael Myers, convertido ya en un hombre adulto y muy peligroso, logra escaparse el día de Halloween y decide regresar a la ciudad de Haddonfield. Todo aquel que se cruce en su camino correrá un peligro mortal. Esta me gusta porque poder ver un inicio con un Myers pequeño, con toda su crueldad, y luego de mayor también bastante vasto, me gusta bastante. Son dos películas de la saga muy recomendables para una noche de Halloween. Si preferís algo que sea más gore, tengo dos recomendaciones. Una de ellas de sobra es conocida y otra que quizás algunos también conozcáis, pero otros seguramente no. Se trata de Al interior. Es una película francesa dirigida por Alexandre Bustillo y Julian Maury. Una mujer embarazada y viuda cuyo novio ha fallecido recientemente pasa la noche de Navidad a solas, completamente afligida por la pérdida del padre de su bebé, cuando una extraña de repente se presenta en su casa y a partir de ahí empieza toda la historia. No voy a desvelar mucho más, pero sí que es cierto que es bastante gore y para los que les gusten este tipo de películas seguramente os deje un nudo en la garganta. La siguiente estilo gore, aunque es cierto que la primera no es tanto como después fueron las secuelas, es Saw. Y recomiendo Saw, la primera entrega, porque me parece la más completa y la mejor. Adam se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea. A su lado hay otra persona encadenada, el doctor Lawrence Gordon. Entre ellos hay un hombre muerto. Ninguno de los dos sabe por qué está allí, pero tiene un cassette con instrucciones para que el doctor Gordon mate a Adam en un plazo de 8 horas. Recordando una investigación de asesinato llevada a cabo por un detective llamado Tapp, Gordon descubre que él y Adam son víctimas de un psicópata conocido como Jigsaw. Solo disponen de unas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están inmersos. Si bien es cierto que pongo la primera parte porque es la mejor de todas, para mí, sinceramente, la mejor es la 3, pero bueno, cada uno tenemos un gusto. Cualquiera de la saga valdría para una noche de Halloween divertida. Si os gustan las pelis de muñecos endemoniados, creo que está claro cuál voy a decir. Ya no solo porque es mi saga favorita de muñecos, sino porque también es mi película favorita de muñecos. Se trata de Muñeco Diabólico 2. Chucky ha vuelto, el famoso muñeco asesino de sonrisa satánica, resucita en este nuevo episodio a pesar de que en su última escapada quedó totalmente achicharrado. Chucky resurge de sus cenizas cuando una fábrica de juguetes decide reconstruirlo para acabar con la mala publicidad que la rodea. Chucky vuelve a estar entero y sigue la pista de su presa hasta una familia de acogida y
para de contar. Aunque imagino que la habréis visto todos. Cualquiera de esta saga vale para una noche de terror, con una de ellas es suficiente porque no vas a hacer un maratón de las 6, pero es una saga bastante interesante, algo irregular pero bastante interesante. Sobre muñecos tenemos Puppet Master, tenemos Dolls, Magic, pero yo me decanto más por este muñeco en concreto. Si optáis más por Casas Encantadas, Primordial Bell Poltergeist, Fenómenos Extraños, la original, la de 1982 de Top Hopper. Una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible. Cualquiera de las tres primeras películas funciona bastante bien, aunque la original es la mejor. Pero si queréis algo más actual, yo os recomiendo Expediente Warren. Cualquiera de las dos también os podría servir, porque de alguna manera también utilizan el fenómeno poltergeist para contar su historia. Si queréis ver algo sobre infectados, ¿por qué no ver un producto español? En este caso, REC, de Jaume Balagueró y Paco Plaza. Cada noche, Ángela Manuela Velasco, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. La noche transcurre tranquilamente y cuando por fin recibe la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. De esta saga creo que la primera es la mejor sin duda, aunque la tercera me gusta bastante a pesar de ser muy criticada. Si os gustan los infectados, yo soy más de este tipo que de zombies. Los zombies así lentos y tal no me van, me mola más los infectados. También podéis ver cualquiera de 28 días después o 28 semanas después. Y si preferéis algo muy actual, tenéis Train to Busan, que es bastante buena. Ahora vamos con dos películas que se componen de historias y todas se desarrollan en Halloween. La primera, Truco o Trato, Terror en Halloween, un film que intercala cuatro historias en la noche de Halloween. Una de las historias se centra en un director de instituto que se convierte en un vicioso asesino en serie con la luna llena. Otra trata de una virgen en edad universitaria que se reserva para el hombre de su vida, a quien cree que acaba de conocer. La tercera versa sobre una mujer cuyo odio hacia Halloween solo es superado por el amor que le tiene a su marido esta festividad. Y por último, un grupo de adolescentes despiadados llevan a cabo una broma imperdonablemente cruel. La segunda de historietas sería Cuentos de Halloween del 2015, un poco más actual. Narra 10 historias que ocurren durante la noche de Halloween en un suburbio americano donde demonios, extraterrestres, espectros y asesinos se dedican a aterrorizar a los vecinos. Los niños también pueden pasar un Halloween diferente y divertido, aunque obviamente las películas de terror mencionadas no creo que les hagan mucha gracia, pero sí hay una película con la que ellos pueden disfrutar bastante, que es Pesadilla antes de Navidad. Cuando Jack Skellington, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. Es una película que se puede ver tanto en Halloween como en Navidad. Yo personalmente prefiero verla en Navidad, pero un ciclo de mini terror con los nenes con esta película creo que también viene bien. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el especial Halloween 2016. No me queda mucho más que contar, salvo que espero que disfrutéis mucho de esta noche, veáis estas películas o veáis otras, o salgáis de fiesta y os disfracéis o lo que sea. Siempre disfrutad. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós.